Después de más de 6 años de pleito legal y de sufrir discriminación por sus preferencias sexuales, Anayansi Parra finalmente obtuvo una sentencia favorable y ya pudo tener contacto, al menos por videollamada, con su hija, la cual estaba bajo la custodia exclusiva de su padre. Anayansi recordó que hubo muchas trabas de parte de la jueza que llevó su caso, que por considerarla mal ejemplo para su hija por ser lesbiana, prefirió otorgarle la custodia al padre, que incluso está enfrentando un proceso penal por violencia contra ellas. Explicó que la sentencia indica que ahora tendrán custodia compartida. Sin embargo, no se han fijado los términos en que se aplicará, ya que al padre le queda la opción de apelar a la sentencia en los siguientes 8 días antes de que se declare como sentencia definitiva. Sí, yo espero que sea lo antes posible, que ya la pueda tener, abrazar y pues poder convivir con ella. Y no es la misma una videollamada poder tocarla y estar con ella en persona. Mientras tanto, Anayansi dice sentirse contenta porque cada vez está más cerca de poder abrazar a su hija y ser parte de su vida.